Muy bien, 15 minutos pasaron después de las 10 de la mañana. Ya estamos en comunicación con Johnny Villarruel. Vamos a hablar un poco del tema inflación. ¿Qué tema es este, no? Bueno, antes de arrancar con el editorial, Johnny, te traslado. Hay un saludo de un oyente. Es un fiel seguidor que siempre está atento con tus editoriales. Es un vecino de aquí, amigo también de la casa, que tiene intenciones de candidatearse a la intendencia por el Partido Justicialista. Así que guarda con esto, ¿eh? ¡Ah, muy bien! Sí. ¿Viste vos? Yo te estoy dando la primicia porque se quiere candidatear, digo. Todavía no hay un lanzamiento oficial. Ah, no hay un lanzamiento oficial. No. Bien. No, pero bueno, es un dirigente, de familia peronista, hay que decir, y que además estuvo formando parte de la gestión de Juan Carlos Brambila. Ah, bien. Bueno, hay que ir a la unidad básica y zapatear primero, compañero. Y claro. Quizá acá está bastante. Hay cierto movimiento ahí en la básica, ¿no? Porque cuando uno habla, depende con qué sector hablas, te dice, hay un candidato, hay dos o hay tres. Así que, bueno, ahí estamos tratando de dilucidar cuántos candidatos, y si no, ¿van a interna o van a tener que llegar a lograr la unidad, ¿no? Vamos a ver si resulta fácil esto. No, además que no se haga problema el compañero que nosotros por algunos piros le hacemos campaña a todos. Ahí está. ¿Eh? Bueno. Sí. Bueno. La noticia de esta hora es lo que acaba de anunciar el presidente de la Nación, que no será candidato a presidente en las próximas elecciones. Ah, bien. Creo que esta es la noticia. Es la noticia, sí. Algunos estarán preguntando, ¿y por qué anunció esto con una grabación que ha hecho, que ha viralizado? Uh-huh. Y algunos dicen, ¿y por qué renuncia así después de la reunión que tuvo con Mas ayer y todo lo demás? Uh-huh. Y después de lo que se prepara del Congreso del Partido Justicialista y todo lo que se viene. Bueno, es muy simple. Alberto Fernández no se baja porque quiere. Se baja porque si no se baja, se pierde. Va a ver. Recién estuve escuchando a un economista, y me gusta cuando a veces algunas cosas las decimos aquí y después lo escuchamos en algunas radios nacionales al otro día o a los dos días, porque uno dice, bueno, no estamos errando en el camino. Uh-huh. Yo te decía ayer que si Milei existe es porque existen dos partidos que no han escuchado a la gente. Uh-huh. Y entonces la gente desencantada se encanta con lo primero que pasa por la puerta del rancho. Claro. ¿No? El tema es el siguiente. Escuché un economista que dijo, si la oposición define sus candidatos pronto, no vamos a utilizar una palabra muy de la jerga política argentina, si la oposición elige un candidato prontamente, uh-huh, y explica, así dijo el economista, ¿no? Y explica claramente qué va a hacer, es muy probable que los mercados se calmen. Bueno, la decisión que acaba de tomar el presidente de la Nación tiene que ver con calmar los mercados, no con que esté convencido que no quiere ser presidente. Uh-huh. Le dijeron, o te bajás o te baja la historia. Más vale bajarte de la candidatura y terminar en diciembre y entregar la banda como tenés que entregarla, porque al paso que vamos, quizás debas entregar la banda antes. Entonces resigna su candidatura por el mercado, ¿eh? No es porque por un... No es, mañana no me saques en tapa el renunciamiento de Evita y de Alberto Fernández. Renuncia. Porque si no renuncia es muy probable que no termine. Se lo dijeron ayer. Ajá. Y se lo dijo Massa, y es el mensaje que están mandando desde el Fondo Monetario Internacional. Ajá. A ver si nos entendemos bien y decimos bien cómo son las cosas, ¿no? Ajá.
Porque ayer salieron los números y en los números que son contundentes, y los números que son contundentes, indican que, por ejemplo, estoy tratando de ver si puedo llegar a mirar los números que tenía guardado aquí. Mirá, se ha hecho un cuadro comparativo sobre el mes de marzo, la inflación del mes de marzo. En Bolivia, en marzo, el costo de vida aumentó un 0,08%. En Bolivia, ¿eh? En Paraguay aumentó un 0,4%. O sea, no llega a uno. En Ecuador fue del 0,06%. En Brasil, el 0,7%. En Uruguay, el 0,9%. En Perú, el 1,2%. En Argentina, el 7,7%. Entonces, lo que dijo Cerruti ayer, seguramente Dios demuestra que no es argentino, porque le ha dado al pobre Alberto Fernández, Cerruti y demás, las plagas de Egipto, todas juntas en los últimos años. Porque según Cerruti, por Macri con un 57%, por la pandemia, por el aumento de emisión, por la inflación, por la guerra de Ucrania, por todos estos temas, es que este gobierno llega a un 100% acumulado en un año de inflación. Ahora vos explícame por qué los uruguayos tienen menos de uno, por qué los bolivianos tienen menos de uno. ¿Y por qué el acumulado de estos primeros 3 meses, que para nosotros es del 21%, el acumulado en algunos países es del 2 o el 3 o el 4% trimestral? Nosotros en el primer trimestre tenemos el 21%. ¿Sabés por qué tenemos el 21% acumulado en el primer trimestre? No es porque Macri haya dejado el 53%, que es verdad. La pandemia fue igual en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador. Ucrania repercutió también para Brasil, para Uruguay, para Ecuador. La emisión fue también para Uruguay, para Brasil y para Ecuador. Pero hay una diferencia entre esos países y nosotros. Allí son aptos y aquí son ineptos. Entonces, lo que le faltó a Cerruti decir ayer fue que su ineptitud le impidió manejar como en otros países lo que en otros países se pudo manejar muy bien para llegar a estos guarismos, que son 7 veces menores que los que tiene la Argentina. La Argentina tiene 7 veces más inflación que cualquiera de los países limítrofes que tenemos. Entonces, la cosa es muy simple. Si vos no sabés manejar, en la primer curva te estrellás. Y a la Argentina la estrellaron. Cerruti, ¿sabe cuál es la diferencia que hay entre un estadista y un ridículo? No, usted nunca la va a entender, porque no tiene nada de... Gracias y hasta mañana. Hasta lunes, Johnny.